Hola amigos, soy Fray Nelson Medina, sacerdote dominico desde hace algo más de 25 años, doctor en teología desde hace 8 años. Quiero compartirles algo sobre mi trabajo y servicio a la teología y también sobre mi participación en el primer Congreso de Ciencia y Fe organizado por la Universidad Cervantina para los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2018. Pienso que es un gran acontecimiento tanto para aquellos que gustan de alto contenido intelectual como para aquellos que quieren vivir en profundidad su fe. Así que comentemos un poco sobre este congreso, pero primero algunos datos sobre este servidor de ustedes. Soy colombiano de nacimiento. Ingresé a la Orden Dominicana en diciembre de 1984, precisamente una de las razones que me atrajo a esta comunidad es la importancia que le da al estudio. Grandes sabios, grandes santos, que vieron que no había oposición, sino más bien un apoyo y complementariedad maravilloso entre la razón y la fe. Es el caso de Santo Tomás de Aquino, por supuesto, y también de otro dominico menos conocido, pero creo que igualmente importante, San Alberto Magno, cuya imagen nos acompaña en este momento. Terminé mis estudios de teología con una pequeña tesis sobre la diferencia entre el lenguaje natural y el lenguaje convencional según se aplica a la Sagrada Escritura y a la vida cotidiana. Efectivamente, aquellos que buscan en la Biblia un libro de ciencia parece que se confunden en los niveles de lenguaje. Una de las razones por las que la ciencia ha podido avanzar tanto en su propio campo es porque utiliza un lenguaje formal. Eso hace de la ciencia un instrumento adecuado para abordar problemas específicos. Pero eso no significa que todos los problemas y que todas las preguntas quepan dentro de ese formato. Hay muchas preguntas y también hay muchas certezas que no están dentro del lenguaje formal. Si te pones a pensar, por ejemplo, en lo que conoces de una persona, te das cuenta que más que estadísticas, datos, cuadros, tablas comparadas, tu conocimiento se expresa en otro tipo de lenguaje. Es el lenguaje no convencional, es el lenguaje informal, tiene también su lugar en la vida humana. Bueno, un pequeño estudio sobre este tema de los lenguajes fue lo que yo hice como tesis al terminar mi pregrado en teología. Años después, mi comunidad me pidió que hiciera la licenciatura eclesiástica y maestría en teología. La realicé en la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Aunque oficialmente mi tesis quedó inscrita como parte de un esfuerzo de teología sistemática, si lo miras bien, se parece más a teología fundamental, que ha sido en realidad mi campo principal de trabajo. La tesis fue sobre la categoría experiencia en los escritos del teólogo dominico Edward Skillebeck. La palabra experiencia es muy relevante en los escritos de Skillebeck porque es la que permite al mismo tiempo darle una profundidad antropológica y abrir una puerta a la revelación dentro de la historia del pueblo de Israel. Muchas personas se imaginan que la revelación es una especie de dictado, como que la Biblia fuera una especie de dictado en el que una voz desde el cielo decía palabra por palabra lo que los distintos autores tenían que escribir. Esa es la idea que muchas personas tienen de la revelación.
Y es una idea que termina siendo contradictoria, ridícula. La revelación es algo distinto, pero ¿cómo es posible que una experiencia plenamente humana se abra a algo que está más allá de nuestro conocimiento racional? Ese era el interés de mi tesis. Eso era lo que yo quería abordar en mi tesis. Y encontré que muchos de los conceptos dados por Edward Skillebeck eran útiles en ese sentido. Efectivamente, él habla de experiencias fundantes, él habla de experiencias límite. Y especialmente cuando hablamos de una experiencia límite, estamos hablando de algo que trasciende, algo que de alguna manera rompe las convicciones que teníamos y nos abre a una nueva realidad. Ese es precisamente el marco formal que nos ayuda a entender lo que es verdaderamente la revelación. De eso pues trató mi tesis de maestría. Años después, nuevamente mi comunidad dominicana me pide que avance en mis estudios, esta vez realizando un PhD en Irlanda. Durante los años 2003 a 2009 realicé los estudios y elaboré una tesis, basándome esta vez en los escritos de otro teólogo, Bernardo Lonergan. Mi pregunta en este caso tenía que ver con la unidad del ser humano. Si lo piensas bien, la unidad del ser humano es un verdadero desafío cuando nosotros pensamos en términos completamente materialistas, o tal vez esa misma unidad nos lleva a considerar de un modo distinto lo que nosotros llamamos materialismo. ¿A qué me refiero? El tipo de conocimiento que nosotros tenemos, según explica muy bien Lonergan, es un conocimiento que tiene una intencionalidad. Hay algo en nosotros que va más allá de la respuesta a lo práctico, al problema inmediato. Nosotros somos capaces de hacernos una pregunta que Lonergan expresa en estos términos. ¿De verdad esto es así? Las dos preguntas del intelecto humano son: ¿qué es esto? ¿Y de verdad esto es así? Cuando nosotros nos preguntamos por lo que algo es, no simplemente ¿para qué me sirve?, ¿si me gusta?, ¿si lo apetezco? No, ¿qué es algo? Entramos en el ámbito propiamente humano. Y cuando hacemos la pregunta crítica, ¿en realidad es así? Estamos avanzando en un modo de inteligencia que trasciende lo puramente material. Dicho de otra manera, la unidad más profunda del ser humano va más allá de el funcionamiento coordinado de unos sistemas materiales. Es una de las conclusiones más importantes de ese trabajo de tesis doctoral. Bueno, este ha sido un poco mi recorrido. Durante todos estos años, incluso desde antes de mi ordenación sacerdotal, he prestado servicio en la docencia. Actualmente soy docente de cátedra en la Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Teología. Y puedes creerme que es algo que le agradezco mucho a Dios y a mi comunidad, y algo que disfruto bastante. En el Congreso de Ciencia y Fe vamos a abordar temas parecidos a los que he enunciado sobre mi trabajo intelectual. Piensa, por ejemplo, en el caso de la inteligencia. Una versión materialista de la inteligencia es exactamente lo que necesita un pensador evolucionista. Evolucionismo y concepción materialista de la inteligencia van de la mano. El evolucionismo materialista, no todo evolucionismo es materialista, pero la gran mayoría lo es. El evolucionismo materialista mira la inteligencia
simplemente como el desarrollo de unas capacidades sensoriales y neuronales. ¿Es eso solamente la inteligencia? Sabemos que muchos filósofos se preguntan, ¿cuál es el sentido de la conciencia? Es decir, ¿qué sucede cuando nosotros conocemos? No es una pregunta tan fácil. La versión más sencilla del conocimiento es conocimiento por representación. Hay cosas que están afuera, a través de los sentidos, pues yo traigo esas cosas, por así decirlo, a mi cerebro y ahí me hago una representación. Otra versión, un poco más elaborada, es la que presenta al cerebro como activo. Un cerebro activo es aquel que está formulando hipótesis sobre el mundo y, en cierto sentido, a través de las experiencias sensoriales, verifica, corrige, alimenta, consolida esas hipótesis sobre el mundo. En ambos casos, en la versión representación y en la versión cerebro activo, parece que lo neuronal es completamente suficiente. Pero algo sucede cuando empezamos a pensar que una parte de nuestro conocimiento no corresponde exactamente con lo que nos brindan los sentidos. Y en ese sentido, perdón la redundancia, no puede ser exactamente una representación. Y si lo que hay en nuestro cerebro implica un origen en los sentidos, como afirman los materialistas, entonces tampoco las hipótesis de nuestro cerebro pueden rebasar de manera absoluta lo que nos brindan los sentidos. Pero resulta que eso es exactamente lo que hacemos todo el tiempo. Como ya se dio cuenta el filósofo Platón, la matemática y concretamente la geometría es un primer ejemplo de esto que estamos diciendo. Considera una línea recta. Una línea recta es algo que no existe en la naturaleza. Tenemos aproximaciones siempre parciales, siempre imperfectas, siempre groseras de lo que es una línea. Pero nosotros, una línea recta no encontramos en la naturaleza. Y sin embargo, nosotros podemos hacer demostraciones sobre las líneas rectas. O podemos hacer preguntas sobre las líneas rectas. Así, por ejemplo, Euclides se pregunta, si yo tengo una línea recta y tengo un punto, por ese punto, ¿cuántas paralelas pasan a esta línea? Entendiendo por paralela aquella línea que nunca se encuentra con la primera. Esa es una pregunta que no tiene exactamente correlato en la naturaleza. Entonces no hay un origen en la naturaleza, no lo hay. No hay un origen en la naturaleza de este problema, pero el problema existe. Yo puedo pensar el problema, pero el origen del problema en mi conciencia y el hecho de que yo pueda manipular con mi cerebro esa clase de objetos no es evidente. De hecho, es problemático. ¿Cómo puedo yo tener un concepto sobre algo que realmente no existe? Te lo planteo de esta manera. ¿Qué pasaría si yo te dijera, tengo en mi mente un color? Tú me dices, muy bien, muéstrame ese color.
Yo te digo, no te lo puedo mostrar. Te puedo dar aproximaciones a ese color. Está como entre esto que ves aquí y esto que ves allá. Es como eso. Y entonces, mi amigo que me escucha, va a un computador que puede generar millones de tonalidades de colores y trata de buscar eso que está entre los dos colores que yo le dije. Y cuando me lo muestra, yo le digo, se parece pero no es, mi color es distinto. Y entonces él utiliza otro computador, tal vez un computador cuántico, y entonces ahora tenemos billones y billones de colores. Y yo le digo, no, ninguno de esos es. Eso es lo que sucede exactamente con un círculo, con una línea recta. Eso es lo que sucede en realidad con todo concepto genuinamente abstracto. No hay nada en el mundo que yo pueda señalar y decir, esto es. Piensa, por ejemplo, la justicia. Yo puedo hablar de situaciones más justas, menos justas, situaciones injustas, personas terriblemente injustas, personas bastante justas. Pero si tú me dices, dame un retrato de la justicia, muéstrame la justicia aquí, ponla aquí en tu mano, que yo la vea, yo no te la puedo mostrar. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esa clase de conocimiento que no tiene un correlato exacto con lo que nos reportan los sentidos? ¿Qué dice eso sobre la versión materialista? Esto es muy interesante porque nos muestra que un proceso puramente material tiene limitaciones cuando se trata de explicar procesos de conocimiento que superan la materia. ¿Existe lo inmaterial? ¿O lo inmaterial es solo una mentira, una fábula? ¿Lo inmaterial existe? Si existe realmente lo inmaterial, ¿existe en nosotros? Si existe en nosotros, ¿es razonable una teoría materialista de la evolución? Yo no estoy diciendo aquí que entremos a debatir sobre versículos bíblicos, por ejemplo. Estoy diciendo, sigamos por favor este hilo de preguntas. ¿Cómo se explica el conocimiento acertado de realidades que no tienen ningún correlato con los sentidos? ¿Eso cómo se explica? Porque no vemos ninguna especie vegetal o animal que haga algo semejante. Más allá de lo estimúlico, no avanzan. Un pájaro, decimos, que vuela en círculos, pero sabemos que no es un círculo lo que hace. Es una aproximación. La geometría no se refiere a las aproximaciones de los pájaros que vuelan en círculos o a los círculos que yo pueda dibujar en un tablero. ¿Cómo surge eso? Ese es el hilo de preguntas que hay que abordar. ¿Existe un conocimiento real de cosas que no tienen un correlato en los sentidos? Si eso existe en nosotros, ¿qué consecuencias trae esa afirmación con respecto a una visión materialista del ser humano y de la evolución? ¿Qué indica eso con respecto a la dignidad? ¿Qué indica eso con respecto al universo? Esa es la clase de preguntas de tipo científico y filosófico, con una apertura, por supuesto, hacia la teología. Esa es la clase de preguntas que quiero tratar junto con ustedes en este congreso, los días 7, 8 y 9 de noviembre en Unicervantina. Soy Fray Nelson Medina y los espero. Que Dios nos bendiga.